Estamos en comunicación con el querido Oscar Laborde. Buenos días. A este lo conozco. Buen día. Buen día, querido Oscar. Y estimado Martín, buen día a la mesa. ¿Cómo están, compañeros? Muy bien. Te queríamos aprovechar para pensar un poco sobre este ingreso inesperado o esperado de Argentina al BRICS, ¿no? Bueno, creo que es una de las cosas, mejores que ha producido el gobierno de Alberto Fernández. Creo que hay que valorarlo. Uh-huh. Obviamente, cuando hay que hacer alguna observación, se debe hacer, pero cuando se logra una cosa tan extraordinaria para el país, hay que subrayarlo. Los BRICS, que desde los 90 están constituyéndose, efectivamente, desde los 2000, precisamente, en el ejemplo alternativo, no en el modelo alternativo o el teórico, ¿no? Esto efectivamente están demostrando que la asociación de Brasil, Rusia, India, China, en principio, con la suma de Sudáfrica luego, está produciendo un equilibrio en el mundo, ¿no? Un equilibrio que nos permite entonces que el otro gran polo, el polo occidental, comandado por los Estados Unidos, y lamentablemente con una Europa muy, muy dependiente, muy muy inexplicablemente sin política propia, ¿no? A esos cinco nombres, hay 20 países que están intentando ingresar. Las ventajas son evidentes. Significa poder comerciar una moneda que no sea el dólar, significa poder acceder a créditos de parte de los 50 mil millones de dólares que tiene el banco del BRICS, significa poder trabajar la producción de litio. Nosotros comandando, en el caso de Chile y Bolivia, para hacer desde América Latina un commodity que surgirá, que será el futuro, se le puede agregar valor y fijar el precio. Sí, significa un montón de condiciones que a Argentina no pueden serle más oportuna, ¿no? Creo que la incorporación junto con Egipto y Etiopía le da a África un lugar, una África que está intentando sacudirse de una colonización disimulada por Francia, le da a Medio Oriente con Arabia Saudita, Emiratos Árabes e Irán un peso muy fuerte para que pueda entonces su petróleo, su producción, incluso su defensa, estar más asegurada, y a eso se le suma Argentina, ¿no? Hay que decir que países como Indonesia, como Malasia, como México, como Venezuela, están intentando entrar, como Singapur, y todavía no se lo ha permitido, y sí, en ese lugar de privilegio de los cinco anteriores, más los seis que se incorporan ahora, está Argentina. Una gran noticia. Yo quiero, para información de la gente que nos está escuchando, que el contador Oscar Laborde es embajador argentino en la República Bolivariana de Venezuela, que es designado por el presidente hace un año más o menos, y que además ha sido un gran intendente de Avellaneda y presidente del Parlamento del Mercosur. Yo lo quiero saludar a Oscar Laborde, soy Nora Lafón, querido, tanto tiempo que nos conocimos y que trabajamos juntos. Nora, querida, ¿cómo te va? Tuvo mucho que ver, Nora, en defender al Roma en momentos muy, pero muy difíciles, donde uh-huh. Parecía, bueno, que nos querían arrastrar a que los vecinos de Avellaneda no pudieran tener cultura, y Nora en eso fue fundamental. Hola, Nora, un gusto escucharte. Bueno, te mando un gran saludo, Oscar. Oscar, ¿cómo está Venezuela? Que no, de golpe nunca más se supo nada de Venezuela. Después del esfuerzo enorme que ha hecho Maduro, bueno, porque hay que hablar para ordenar la economía, ¿no? Sí, Venezuela está, primero está bloqueada, acosada, cercada, hostigada, ¿no? Hay que decir que eso no ha cambiado. A pesar de todo eso hay una mejora evidente, pero hay que recordar todo el tiempo que hay un bloqueo. Conocemos mucho sobre el bloqueo a Cuba, pero el de Venezuela es más brutal todavía. Donde Trump reconoce que es para sacarles el petróleo, Uruguay tuvo se fue tu sonido. Ahí está. Donald Trump cerca y le critica a Biden
no haberlo consumado, quería robar el pretorio. Y lo que se quiere, Martínez, es mantener el ejemplo, ¿no? Acá no se quiere, digamos, desplazar un gobierno o, por supuesto, un presidente como Maduro. Acá lo que se quiere es destruir el ejemplo que es para América Latina, Venezuela. Entonces, ha superado todo ese hostigamiento, Argentina ha colaborado, también en política internacional, otro acierto que ha tenido nuestro gobierno es preocuparse por incluir a Venezuela en la integración, por recuperar la representación diplomática, vos decías hace un año y poquito que estoy, cuando yo vine había 4 embajadores de América Latina y el Caribe, ahora son 18, bueno, y yo los coordino el GRULAC, el grupo, pero fíjate qué aceptación que hubo de Chile, de Uruguay, de Brasil, de Colombia, de Honduras, de Perú, de un montón de países que se dan cuenta que lo único que hacían no teniendo un embajador acá era ayudar a un Estados Unidos que nunca te devuelve nada y por otro lado debilitar las relaciones y el comercio. En ese sentido hay una colaboración de China, de India, de Turquía que están, digamos, ayudando con el petróleo, hay un crecimiento del petróleo, una mejora en la condición de vida, así que pasó el infierno, ellos pasaron por el infierno y hay que reconocerle a Maduro que primero, bueno, sucederlo a Chávez, eso solo ya es una carga muy fuerte. Uh-huh. Segundo, superar la pandemia. Y tercero, superar este bloqueo, ¿no? La ha sabido conducir al conjunto del pueblo de Venezuela a que este ataque brutal, donde no había nadie que lo defendiera, Lula estaba preso, gobernaba la Argentina Macri, Rusia estaba encinimada en sus cosas, muy, muy solos, y eso tiene un mérito gigantesco para Maduro y para el pueblo venezolano. Así está Venezuela. Oscar, ¿hay alguna precisión, alguna anticipación sobre las próximas elecciones en Venezuela? ¿Vos sabés algo de eso? Mira, serán en el 2024, como dice la Constitución. Hay una cantidad de opositores que aceptan, la gran mayoría, casi todos los opositores aceptan ir a elecciones. Eso parecería un dato obvio en cualquier país, pero recordemos que durante las últimas elecciones, en la última participaron algunos, en la anteúltima muy pocos, y anteriormente no participaron en la elección. Y eso le ha enseñado a la oposición, que si no participa en la oposición, debe representar una parte de la población que efectivamente no está de acuerdo con el gobierno de Maduro, pero que quiere expresarse en elecciones. Y hay una parte de la oposición que planteaba lícitamente la intervención militar. Claro. Es difícil, ¿no? Digamos, sí. Comprender que un dirigente político acepte que participen fuerzas militares extranjeras, pero sin disimulo, dicho en declaraciones públicas, como María Corina Machado, como Leopoldo López, como Juan Guaidó, para que ingresen y finalmente desplacen al gobierno, un gobierno que yo no podía desplazar por elecciones, pero no, que no participaban, y cuando participaron las elecciones, el chavismo le ganó, ¿no? Pero las elecciones van a ser en 2024, como está previsto, la Constitución le da un margen al Ejecutivo para resolver en qué momento en 2024, pero habrá elecciones. Bien. Una pregunta de estrategia, Oscar. Yo vengo leyendo, estudiando y viendo lo que siempre hemos visto, digamos, en la naturaleza de las cosas, la actitud agresiva de Estados Unidos, asociada o no a Inglaterra, sobre derechos sobre los demás países que no tienen nada que ver con ellos, es su permanente invasión de territorios, de negocios, de situaciones, que Argentina en este momento está sufriendo en la Patagonia con la cabecera de Joe Lewis y todo el manejo de Inglaterra de Malvinas frente a Magallanes, frente a la Antártida, en fin, y frente a la misma Patagonia. Nosotros no hemos tenido una política jamás agresiva respecto de ningún país y salvo, digamos, la lógica guerra de Malvinas para recuperar nuestro territorio, pero digamos no tenemos hipótesis de quedarnos con ningún pedazo de ningún país, pero a su vez la estrategia defensiva nuestra no siempre ha sido muy, muy fuerte, digamos. De alguna manera estar en el BRICS no nos da un poco de protección, ¿no? Absolutamente, absolutamente.
Y yo creo, Martín, que tal vez el único debate que valga la pena en toda esta campaña de agresiones, de chicanas, de brutalidades que se dicen todo el tiempo, el único debate que vale la pena si tenemos que entrar a los BRICS o no. Eso para mí es el gran debate, porque ahí no hay cuestiones superficiales. Ahí está lo de fondo, ahí está el destino de la política internacional y, como bien decía Perón, entonces el destino de la política nacional. Hay una parte, nuestro gobierno y también sectores del radicalismo, que proponen claramente que es una noticia extraordinaria, puede estar, como decía, con comerciar en moneda que no es el dólar. Recordemos que el 30% de nuestro intercambio es con China, con Brasil. Si le sumamos a India es el 37%, pero hay provincias como Santa Fe y como San Juan que tienen con la India un gran comercio. Entonces podemos comerciar con otra moneda que no es el dólar, el préstamo, lo que ya dijimos. Pero además nos protege. Nos protege en caso de alguna, digamos, de alguna aventura que se quiera practicar. Los Estados Unidos, que por eso no se entiende qué nos puede beneficiar los Estados Unidos, porque la única vez que tenía que ayudarnos era en la guerra de Malvinas, por el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, en vez de ayudarnos nosotros en información y foliado de los ingleses, ¿no? Entonces, entrar a los BRICS determina qué será del país. Ingresar a los BRICS es encaminar en un mundo multipolar un polo. En los BRICS, juntos con Brasil, el Mercosur con Brasil, Paraguay, Uruguay, y sumándose, porque volverá a Venezuela, y ingresando a Bolivia, en la UNASUR, que hemos vuelto en la CELAC, ese es nuestro destino. Ahora, Patricia Burri y Milei dicen claramente, no, nuestra única política internacional va a ser asociarnos con Estados Unidos y con Israel. Uno dirá, pero no, esto es una equivocación. No, es así. Entonces, en este barullo de agresiones de todo tipo que hay, el debate auténtico es qué haremos con los BRICS. Y aparece claro, porque ahí así aparece el modelo país que queremos. Ojalá nuestro gobierno sea más autocrítico y nuestros dirigentes, y ojalá planteemos una defensa del Estado en línea, porque yo veo que por primera vez los conservadores hacen un ataque al Estado muy sistemático, ¿no? Ahí le están pegando a la esencia del modelo peronista, ¿no? Digamos, cuestiona el modelo peronista y sobre todo cuestiona el rol del Estado. Y en este tema internacional ahí está la cuestión. Si nosotros, nuestro destino es, como quiere, digamos, la fuerza popular, sumarnos al BRICS, una gran, extraordinaria, fundamental noticia, o no, o ser, como se dijo, aliado de Estados Unidos. Entonces, no conversaremos ya con China, no conversaremos con Brasil, no conversaremos con los países de Medio Oriente, ya decir que es comunista, los Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Egipto, es un poco, digamos, patético. Pero lo que quieren disimular con ese grito, porque ya aprendieron también, y tal vez nosotros tengamos que leer más a la derecha, que cuando uno grita y hace escándalo, se impide discutirlo de fondo, es que ellos, digamos, se niegan a una apertura gigantesca que se nos ofrece, donde Argentina es privilegiada, de tener este grupo eficiente. Este grupo ya ha demostrado, ahora con la incorporación de estos seis países, nosotros seremos el BRIC más, seremos el 46-45% del Producto Bruto y de la población del mundo, que está dispuesto a comerciar entre sí, que está dispuesto a no comerciar en dólar, que está dispuesto a prestarse, que está dispuesto a ayudarnos con lo del litio, y que por supuesto está dispuesto a ayudarnos en caso que tengamos alguna tentación, nunca se sabe, con el imperio, con lo que ha hecho en América Latina, de tener alguna intervención más. Y digo lo del litio, y digo América Latina porque ya lo expuso crudamente la jefa del Comando Sur cuando habló de que tenemos el litio. Claro. Y ahí yo digo, bueno, pero está bien eso, incluso creo que lo sugirió Lula. Tal vez sea una oferta que nos hace, Martín. Tenemos el litio, tenemos el agua, bueno, también tenemos las patentes farmacéuticas, tenemos el 5G, tenemos una cantidad de industria que nos puede nutrir Estados Unidos. Ahora ellos no lo quieren compartir, esa parte. Ellos quieren compartir el Amazonas, el litio, el agua y los alimentos, pero no quieren compartir la patente farmacéutica, no quieren compartir el 5G. Y cuando le dan un préstamo exagerado, digamos, a Macri, nos cobran sobrecargo. Entonces, ¿por qué? ¿Qué podemos esperar de ellos? De ya no compartir nada de lo que ellos quieren en esa
en esa incondicionalidad, y del otro lado se nos ofrece allí ingresar con autoridad, con autonomía, con soberanía, a ser parte del futuro. Los BRICS, más, como se va a llamar ahora, son ni más ni menos el futuro, porque eso es la salvación del mundo y no un oriente decadente. Nos describía el amigo de Italia como de Italia, podemos hablar como está Francia. ¿Cómo está Estados Unidos, que todavía el presidente saliente no aceptó las elecciones del presidente que le ganó? Eso es la democracia. Y otra hipocresía gigantesca, Martín, que nadie lo dice, Estados Unidos hace siempre lo que le conviene. En Venezuela, vuelvo un pasito atrás en tu pregunta, el 25% de la producción de petróleo en Venezuela la hace Chevron, empresa norteamericana. Dicen que es para cobrar deuda, que es mentira, porque el 50% se reinvierte, el 30% son regalías y aporta e impuestos, y el 20% es para cobrar deuda. Entonces ellos impiden que todos los demás comercien con Venezuela, pero el 25% de la producción de petróleo de Venezuela la maneja Chevron, ¿no? Así que bueno, yo creo que no, ahí no tenemos nada. Lo que tenemos es mala sangre, es incondicionalidad, es que nos van a arrastrar, si la guerra continúa, a sumarnos a una guerra. Porque, ¿qué quiere decir Milei que es incondicional Estados Unidos e Israel? ¿Que vamos a participar en la guerra de Europa? ¿Será eso? Oscar, te hago una pregunta respecto a eso. ¿Es verdad, sabes algo de que Macron se invitó o autoinvitó a la cumbre de los BRICS y que no lo dejaron entrar? ¿O a la cumbre de Sudáfrica y no lo dejaron entrar? ¿O lo desinvitaron? ¿Es cierto eso? Sí. Así es, bueno, intentó, digamos, por dos o tres días el invitado. Macron interpreta que es desesperante la situación de Francia. Claro, hay un quiebre ahí en la OTAN, diré, inminente quiebre. Encima le va a ganar Marine Le Pen y Francia va a ser empujada a una, digamos, a un fascismo, como se describe en Italia. Va a continuar en guerra con Rusia, una guerra que tendrá que ver cuál es la prioridad tan extraordinaria que tiene Francia sobre Ucrania, que haga que padezca la de Caín, que se llene de migrantes, no digamos que le falte gas, que tengan que cometer las brutalidades de lo que hacen con los migrantes que mueren en las en las costas del Mediterráneo. Terrible. Europa está degenerada, está bueno, ojalá alguna vez Europa le pida perdón a África por el, no perdón, perdón y resarcimiento por esclavitud. Pero estamos volviendo a esa instancia. Entonces Macron se da cuenta, presenta una parte de la burguesía francesa, y así no se puede seguir. Que Francia, que de Gaulle retiró de la OTAN en los 50, no puede seguir siendo profiláctico de Estados Unidos. No puede. Uh-huh. Es una cosa humillante. No, entonces que sí, quiso ir a los BRICS y bueno, también se le contestó lo que corresponde. Nosotros estamos haciendo un trabajo serio, constante, respetuoso. Si vamos a asociarnos para hacer un mundo como el que está planteando los BRICS, bienvenido. No, si vos querés ganar un espacio político al interior de Europa, que lo tenés complicada con Alemania y con Italia, no. Es decir, que no sirva de escenario para maniobras que no tengan que ver con que efectivamente se mejora el mundo. Los BRICS están mejorando el mundo. Norita Lafón. Sí, yo quería decirte que hay que recordar que Francia no se unió a la guerra con Irak. No se unió a la invasión. Claro. Exactamente. Exactamente. Yo fui a las manifestaciones. Bueno, yo estuve en París en ese momento y me uní a las manifestaciones, por eso lo recuerdo también. Estabas con la pancarta ahí en primera fila. No, fue a tomar registro, o sea, como una persona, digamos, fue a tomar registro de la situación, no participó de ninguna manera. No, digo, Francia ya tuvo intentos y cuando se produce la guerra en Ucrania, justo sorprende a un Macron que estaba planteando tener fuerzas armadas europeas. Macron, esta acción de ahora, en su momento planteó la idea de poder tener fuerzas armadas europeas para no depender de la OTAN. Bueno, eso no solamente no fue así, sino que la OTAN siguió creciendo. Bueno, y ahora es descarada la intención que tiene de acercar a Rusia, ¿no? Sí. Oscar, muchísimas gracias por esta entrevista. Nos ha servido muchísimo. Bueno, y siempre... que tengamos buen día y saludos a todos los rebeldes. Muchísimas gracias. Muy fuerte abrazo. Muchas gracias, muchas gracias. La mañana del domingo
con Martín García. Cuando nosotros decimos que para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista, estamos levantando la bandera de la solidaridad dentro de nuestra fuerza.